Y a veces no entendemos que Dios está buscando una excusa, está buscando un pretexto para que nosotros le busquemos nuevamente. Quiero que usted me acompañe. Vamos a ir al libro de Levítico. Acompáñeme allí. Levítico capítulo 6. Versículo 12 y versículo 13. Yo voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar y no se apagará. Este versículo es muy particular, porque este pasaje fue diseñado específicamente para los sacerdotes. Dios le estaba hablando a los sacerdotes y les estaba dando especificaciones claras con respecto al altar, al lugar que simbolizaba su presencia, al lugar que simbolizaba donde habitaba su presencia. Y les da unos señalamientos, unas indicaciones muy precisas para culminar el versículo 13, diciendo que el fuego debe arder continuamente en el altar y que no se puede apagar. Hoy entendemos también por la palabra que en Cristo Jesús tú y yo fuimos llamados y fuimos nombrados reyes y sacerdotes por el orden del sacerdocio de Cristo. Ahora tú y yo tenemos la responsabilidad que les fue entregado a los sacerdotes en el tiempo de Levítico. Y hoy Dios nos dice: el fuego debe arder continuamente en el altar y no se debe apagar. Todo esto, esta situación que estamos viviendo, todo esto que está pasando en este momento, no es sino otra forma en la que Dios nos forza, en la que Dios nos empuja para que reedifiquemos el altar que tal vez hemos olvidado. Yo quiero hacerte una pregunta: antes de que todo esto sucediera, antes de que fuésemos confinados a una cuarentena, antes de que hubiese sucedido todo esto de este virus que está invadiendo el planeta, dime si realmente tu vida espiritual y tu vida devocional con Dios era constante y real. Muchos de nosotros nos habíamos encerrado en los afanes del mundo, en tantas ocupaciones, en tantas obligaciones, en tantos sueños, planes, en tantas proyecciones. Incluso nosotros como hijos de Dios, incluso nosotros como ministros de Dios, nos habíamos enfocado y enfrascado en tantas planificaciones, en tantas proyecciones. Yo personalmente tenía muchas proyecciones. Tenía una agenda que ya tenía programada, ya tenía muchas cosas que quería hacer y otras tantas que quería lograr. Y todo esto me cambió mis planes. Y debemos entender que de alguna manera Dios tiene que hacerlo, de alguna manera Dios debe hacerlo, debe desbaratar nuestros planes para que nosotros volvamos a alinearnos con los suyos. De pronto nos hemos desalineado de su propósito, nos hemos desalineado de su plan, hemos olvidado lo importante, nos hemos olvidado de las raíces y de las bases. Tal vez hemos descuidado el altar. Es más, tal vez lo hemos olvidado. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 12. Dice: el sacerdote pondrá en el altar leña cada mañana. ¿Por qué Dios hace esta indicación? Porque de no hacerlo, el altar se apagará. Recuerdo que mi abuela me contaba una historia. Mi abuela murió recientemente, pero ella nos contaba las historias de su niñez. Y entre esas historias de su niñez, nos contaba cuando vivía en el campo y cómo era tan difícil lograr y mantener el fuego en el fogón. Ella me contaba que por las noches tenía que levantarse muchas veces para atizar el fogón, para que el fuego y la llama que había allí no se apagara. Porque de suceder, de que sucediese el caso en que se le apagase, me contaba ella que tenía que ir lejos hasta la siguiente finca y pedir prestado un poco de aquellas brasas que habían allí para traerlas a su fogón e intentar encenderlo nuevamente. Cuando ella me contaba estas historias, mi espíritu me hablaba, mi espíritu me inspiraba. Que muchas veces nuestra vida espiritual está así. Tal vez nos descuidamos tanto nuestro altar, que perdemos el fuego y tenemos que salir corriendo a buscar fuego en altares ajenos. Por eso muchas veces dependemos. Y mira que todo esto, toda esta circunstancia nos tiene que llevar a nosotros a volver a regresar a la esencia.
Porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ir cada servicio, ir cada domingo y tomar un poco del fuego que hay en la iglesia para llevarme para mi casa y procurar que ese fuego que tomo el domingo me alcance hasta el siguiente domingo. Tal vez muchos se alimentan a través de las redes sociales o de televisión, tal vez buscando un poco de fuego, porque en su altar ya se ha apagado. A veces todo esto nos tiene que forzar a que regresemos a alimentar nosotros mismos nuestro altar, asumir nuestra responsabilidad como sacerdotes. Porque tal vez nosotros hemos olvidado que somos responsables de nuestras vidas espirituales. ¿Cuántas veces culpamos a la iglesia? ¿Cuántas veces culpamos a los pastores? ¿Cuántas veces culpamos a los ministros? Porque tal vez no sentimos fuego en nuestro interior y hemos olvidado que nuestra responsabilidad personal, mantener vivo el fuego en el altar. No podemos alimentar, seguir alimentando la costumbre de tener que ir a altares prestados, a tomar fuego prestado para mantener la llama en el nuestro. Tal vez ahora que estás en tu casa te estás dando cuenta que no puedes depender del alimento que recibes el domingo solamente. Porque tal vez cuando vayas a mitad de semana ya se te apagó el fuego y vas a tener que salir corriendo a buscarlo en algún otro lado. Y tal vez ya no puedes salir corriendo a buscarlo. Tal vez llamas a tu pastor, tal vez les envías WhatsApps tratando de buscar alimento espiritual, cuando tú misma debes alimentar tu altar. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Dios nos da unas indicaciones muy claras en este versículo. Dice: y el sacerdote se levantará cada mañana y pondrá leña en el altar. ¿De qué nos está hablando a nosotros Dios? Nos está hablando de empezar a alimentar nuestro altar familiar. Quiero hacerte una pregunta: ¿cómo está tu altar familiar? O mucho mejor, ¿cómo estaba tu altar familiar antes de todo esto? Esta confinación tal vez te está forzando a que busques más de Dios. ¿Acaso te has preguntado cuál es el propósito de todo esto? ¿No se te ha pasado por la cabeza que a lo mejor Dios está queriendo hacer algo contigo? Está queriendo forzarte a que busques más, a que ores más. ¿Cuánto nos habíamos olvidado de la oración? Este es un tiempo para orar, para que saques tiempo, para que dejes de ver televisión, para que dejes por un momento de mirar las redes sociales y empieces a buscar la intimidad con el Señor, que empieces a poner fuego en el altar. Este es un buen tiempo para que ayunes, para que tengas tiempo de intimidad con Dios. ¿Hace cuánto no tenías intimidad con papá? ¿Hace cuánto no te dedicabas horas a buscar su presencia? ¿Hace cuánto no te metías en tu lugar secreto a hablar con Él hasta que Él te responda? ¿Hace cuánto no pasabas una noche completa de amores con papá? Yo creo que este es el tiempo para que lo hagas. Este es el tiempo para que como sacerdote pongas leña en el altar. Me agrada mucho lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Dice: por tanto os ruego que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol Pablo nos habla claramente y puntualmente sobre qué es realmente rendir culto a Dios, con qué es realmente tener una vida espiritual. Tener una vida espiritual es tener una vida de altar. Y el apóstol Pablo va mucho más profundo, porque el apóstol Pablo dice que no solamente tenemos que poner fuego en el altar, sino que ahora nosotros somos el sacrificio y que nosotros tenemos que ser puestos en ese altar y que nosotros tenemos que arder en ese altar. Tal vez Dios está provocando con todo esto que tú te conviertas en el sacrificio, que tú levantes altar, reedifiques altar para el Señor, pongas fuego en él, y después de que haya fuego en ese altar, tú te pongas en ese altar y ardas. No sé si me está entendiendo lo que yo le estoy tratando de decir. Dios quiere avivar el fuego en ti, Dios quiere despertar el fuego en ti, pero para que eso suceda es necesario que mueras una y otra vez. La palabra que utiliza el apóstol Pablo es crucial. Dice que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo.
En la antigüedad, cuando los levitas, cuando los sacerdotes presentaban el sacrificio, presentaban un sacrificio que primero debía morir. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos presentarlos como un sacrificio vivo. Y después dice que ese realmente es nuestro culto racional. Rendir culto al Señor no es ir cada domingo a la iglesia como tal vez estábamos acostumbrados. Estábamos tan mal acostumbrados a tener una vida religiosa que nada tenía que ver con una vida devocional con Dios. Y Dios nos ha tenido que llevar, nos ha tenido que arrinconar para que regresemos a la esencia, para que ahora realmente nosotros busquemos encender nuestro altar, que dejemos de actuar y buscar fuegos prestados, de sobrevivir con altares prestados, y que empecemos a reedificar el nuestro, y que nosotros nos empecemos a convertir en aquel sacrificio que a Dios le agrada. Nos acostumbramos tanto a que oraran por nosotros, nos acostumbramos tantos a pactar para que otro ore por mí. Y Dios está esperando que tú y yo empecemos a tener intimidad, que volvamos a la intimidad con Él, que volvamos a buscarle, que volvamos al lugar secreto, que volvamos a ambicionar su presencia más que nada. Que nos volvamos a volver a aquellas personas que anhelan tanto, que dedican todo su tiempo para Él. Dios quiere que vuelvas al ayuno. ¿Hace cuánto tiempo no has ayunado? ¿Hace tiempo cuando no vigilas? ¿Hace tiempo que no oras largas horas? Hoy ha llegado el tiempo que pongas fuego en el altar. Hoy el Señor quiere decirte algo. Algo tiene que encenderse en tu vida en el día de hoy. Algo tiene que despertarse en tu vida en el día de hoy. Te vas a levantar de mañana y como sacerdote pondrás leña en aquel altar y el fuego arderá. Y después pondrás tu cuerpo y lo presentarás como un sacrificio que agrada a papá. Yo quiero que ahí donde tú estás, cierra tus ojitos. Y quiero que tengas un momento de intimidad con papá. Quiero que tengas un momento de intimidad con él. Tal vez no esperes a que yo te dirija, tal vez te acostumbraste mucho que te dirigieran. Busca la presencia de Dios, busca lo íntimo. Pon leña en el altar. Tal vez levanta tus manos y solo empieza a adorarle. Adorar su presencia. O centra en la intimidad. En Twitter y en Instagram, en Facebook y YouTube, síguenos en nuestras redes sociales.